Entonces, pues sí, batallamos mucho porque se nos bajó mucho la venta. Pero pues gracias a Dios las autoridades nos dieron el permiso de trabajar, ¿verdad? Con los debidos protocolos. Con traer nuestro sanitizante, traer nuestra mascarilla, lavarnos las manos constantemente. Entonces con el tiempo se fue. Pues la gente misma se fue dando cuenta que estábamos trabajando día tras día, ¿verdad? Luchando y que estábamos cumpliendo con todos los protocolos que nos decían. Es un diario, ¿eh? Y no se puede vender más. O sea, un día puede vender bien, otro día no se vende. Entonces ya es de tener un límite o un margen, se puede decir, de lo que vas a vender, ¿no? Pues lo que todo el tiempo tenemos son burritos de diferentes clases, machaca con papas, chile verde, frijolitos, ¿verdad? Traemos tortas, ¿no? Traemos torta de pierna, torta mixta, que es lo que le ha gustado a la gente, y traemos un poquito para ayudarnos, teniendo una entradita extra, porque viene siendo producto del río. En este caso, pues son jamoncillos, ¿no? Es decir, un paquete de burros al comal, porque son al comal, ¿verdad? Y si bien viene algo de calidad, tiene, vale 30 pesos. El paquete de burros con 3 burros. El jamoncillo vale 5 pesos el jamoncillo. Las tortas valen 35, 40 pesos, pero son tortas de pan de que mandamos haciendo a la panadería. Otro punto muy importante que yo siento que es que, por ejemplo, nosotros somos, aquí somos un filtro, somos como un filtro de las últimas personas que ya van para afuera de Cananea, que llevan su dinero a gastarlo a otras partes. Nosotros lo recopilamos aquí con la venta que nosotros hacemos y lo devolvemos al pueblo.